Al sonido de trompetas, tambores y otros instrumentos musicales, la banda de paz del Instituto Nacional Francisco Menéndez se prepara para dar lo mejor en el desfile estudiantil del 15 de septiembre. Esta banda está conformada por estudiantes de bachillerato que rondan entre los 16 a 19 años de edad, a quienes llamó la atención ser parte de la misma. No es necesario que sepan tocar algún instrumento, poco a poco nosotros les vamos enseñando. Así que los requisitos son que tienen que tener una buena conducta también, ¿verdad? Nota que vayan bien sus estudios, ¿verdad? Y que tengan una buena disciplina para venir a sus ensayos, ¿verdad? La banda del Inframen tiene muchísima historia y es reconocida tanto en el país como en el exterior. Una de las cosas que hace especial a la banda son sus cachiporristas, las cuales con su belleza y movimientos dan vistosidad a cada desfile en el que se presentan, y según su instructora no es fácil, ya que deben aprenderse las coreografías y maquillarse ellas mismas, además de cumplir ciertos requisitos de estatura. 1.63. Lo máximo, por ejemplo, hay una niña que mide 1.72. Entonces, como máximo no tenemos un límite, pero sí lo menos es 1.63, 1.60. Para utilizar una batuta es con práctica. Con práctica, porque el estilo de batuta no es solo tenerla y marchar con ella, sino que ellas hacen diferentes dificultades, como lanzarla, cacharla. La forma de cacharla es muy distinta a la forma de cómo se lanza y cómo se cacha un aro. El ser cachiporrista para las muchachas significa una gran responsabilidad y a la vez una gran alegría. Con una tradición de más de 30 años, la banda del Inframen se prepara para demostrar en las fiestas de independencia de este 15 de septiembre por qué son considerados como una de las mejores del país.